Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo debate de esta Mobile Week que se está celebrando. Hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de mujeres y se titula Cerrando la brecha de género en la tecnología, que promete mucho, y vamos a conocer a cuatro mujeres muy interesantes que hacen un gran trabajo dentro de la tecnología. Como sabéis, la tecnología nos ha cambiado muchísimo la forma en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que nos relacionamos. Y cada vez es más importante pues, que la tecnología también no esté programada solo por hombres, sino que las mujeres estemos dentro, ¿no? Hoy hablaremos con unas mujeres que nos recomendarán cómo se han introducido ellas en la tecnología, qué están haciendo en su trabajo, cómo podemos cambiar esta brecha digital, cuáles son las mujeres que les han inspirado más, y habrá muchos temas. Además, vosotros también podéis hacer, a los que nos seguís, preguntas. Os digo, la web es www.menti.com, tenéis que entrar allí, es www.menti.com, y os paso el código también para que podáis hacer preguntas a quien queráis. El código es 2779004, 2779004. 004. Empezamos esta mesa redonda online y os las presento. Es Esther Borau, directora general de Itainova y emprendedora en serie. Está en Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Laura Fernández, CEO y cofundadora de All Woman, está en Barcelona. ¿Qué tal? Hola, Chantal. Encantada. También está María Sefidari, consultora senior de Comunicatex, expresidenta de Wikimedia Foundation, está en Madrid. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, están todas repartidas, ¿eh? Están todas repartidas hoy. Y también Sandra Arévalo, CEO y fundadora de Wizard. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Wizard Pro. Buenas tardes. Encantada de compartir este momento con vosotras. Muy bien, me presento también, yo soy periodista y normalmente estoy en la radio y en la televisión en un programa que se llama Revolución 4.0 en Cataluña Radio y TV3, donde hablamos de tecnología, de emprendedores, de startups y de este tema también tan importante, ¿no? Que en la tecnología haya muchas mujeres TIC y cada vez haya más, y sobre todo entre las jóvenes, ¿no? Si os parece, hablaremos de muchos temas hasta las 6. Pero primero quiero que la gente os identifique, qué estáis haciendo, vuestro trabajo. En 2 minutos, muy rápido, empieza Esther. Explícanos tu trabajo en 2 minutos. A ver, te hago resumir. Bueno, pues desde 2019 dirijo el Instituto Tecnológico de Aragón, pues donde ayudamos sobre todo a las empresas y a las pymes a innovar, les acompañamos, ¿no?, en el proceso de innovación tecnológica. Y bueno, y antes de eso, pues también era emprendedora en temas de educación, les acercaba, digamos, la tecnología a toda la sociedad, desde niños hasta adultos. Muy bien, o sea, tú desde la administración pública en tu caso. Laura. Hola, bueno, pues yo soy la CEO de All Women. All Women es una plataforma global para la formación, transformación y empoderamiento de las mujeres en el sector tecnológico. Abordamos, ¿no?, este gran reto, pues, por un lado, ofreciendo formación en habilidades tecnológicas, como el desarrollo de software, ciencia de datos, en un entorno exclusivo para mujeres, donde el profesorado también son mujeres. Luego, igual, más adelante explicaré el porqué de todo esto. Y por otro lado, somos una comunidad global de más de 30.000 mujeres, diría, a día de hoy, donde, bueno, pues todas tenemos un poco el mismo objetivo y nos apoyamos mutuamente y luchamos por lo mismo. Muy bien, muy interesante. Hablaremos más a fondo. María, en 2 minutos, ¿cómo explicarías tu trabajo? En menos de 2 minutos incluso. Yo soy consultora senior en Comunicate, que es una consultora en la que se pone la tecnología al servicio de la comunicación. Lo que hacemos es coordinar y asesorar a instituciones públicas, a proyectos colaborativos, escuchamos sus necesidades y diseñamos estrategias adaptadas a cada uno. Antes de eso, yo era la presidenta de la directiva de la Fundación Wikimedia, la organización estadounidense que opera Wikipedia, la enciclopedia online. Muy bien. ¿Y en el caso de Sandra? Bueno, yo soy la fundadora de Wizard, que es el primer agregador global de trabajo freelance que ayuda a los autónomos a buscar trabajo más rápido por medio de la inteligencia artificial. Y hemos lanzado también Wizard Academy, que es una academia que ayuda a los freelance
sobre todo a los que están iniciando, a entender cómo es este mundo del trabajo online para tener éxito allí. Adicionalmente, soy también inversora en startups de fases iniciales, todas de línea tecnológica, así que muy metida en este tema de las mujeres y la tecnología. Muy bien. ¿Cómo valoráis la presencia de las mujeres, ¿no? La tecnología, cada una desde vuestro ámbito, que está la innovación pública, la educación en tecnología, medios, recursos humanos. ¿Qué diríais? ¿Hay suficientes mujeres? ¿Quién empieza? ¿María? No hay suficientes mujeres. Eso yo creo que es el punto de partida. Desde luego no las que a mí me gustaría. Y sobre todo en puestos de decisión, en puestos de mando, de liderazgo, todavía estamos viendo que estamos en campos muy dominados por los hombres. Para mí es una pena, es un déficit que afecta mucho y supongo que esto es lo que va a salir a lo largo de todo este panel, los efectos que tiene a nivel de sociedad. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Sandra, Esther? Sí, pienso igual que María. Yo, por ejemplo, pues me muevo mucho, digamos, administración pública, ¿no? La política, tecnología, puestos de alta dirección, porque trabajamos para, ¿no?, para las empresas. Y en todas ellas, pues al final, el porcentaje de mujeres es como mínimo. Muchas veces soy de las pocas que va, pues, a los eventos, reuniones, comisiones, consejos. Entonces, sí, hace falta, pues, que estemos más mujeres ahí, ¿no?, y que haya diversidad en todos los aspectos al final. Laura, Sandra, quien quiera de las dos, la misma pregunta. Pues yo, por añadir un poco lo que comentaban las compañeras, es que incluso hay algo como alarmante, ¿no?, que es que, ¿no?, tenemos pocas chicas formándose en tecnología, pero entonces cuando llegan al sector empresarial de las empresas, eso es un embudo que se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? O sea, se forman un 20%, pero de pronto llegan a las empresas una quinta parte y aparte los 10 años abandonan el sector, ¿no? O sea, es como que encima, como que a medida que van avanzando el tiempo, es aún el número se va reduciendo más, ¿no? Entonces, creo que hay bastantes cosas que deberemos replantearnos, ¿no?, observando esto. Sandra. Yo coincido con todas. Creo que, bueno, no es sorpresa, ¿no?, que tendríamos que ser más. Sin embargo, me alegra que a través del emprendimiento y de la inversión cada vez somos más. Es cierto que en tecnología, cuando lo entendemos o lo relacionamos solo con temas de desarrollo o programación, hay muy pocas, pero cuando lo ampliamos a todo lo que viene ya de perfiles creativos, temas de marketing digital, ¿no?, la intersección entre el diseño y la programación, creo que cada vez vemos más mujeres y esto ayuda a que los equipos sean más diversos. Yo creo que también como emprendedoras tenemos ahí una misión importante y yo en mi empresa trato de tener un equipo, no te digo balanceado, porque somos en general más mujeres y tratamos de impulsar desde la óptica también femenina los desarrollos que vamos haciendo, ¿no? Claro, está claro, ¿no?, que los datos de mujeres en la tecnología son bajos, ¿no?, como comentabais. Pasa también ya en la universidad, ¿no? Si las carreras tecnológicas hay siempre más hombres que mujeres. Ahora está cambiando, ¿no? En la escuela, por ejemplo, los niños y las niñas están haciendo robótica, ¿no?, asignaturas, ¿no?, que nosotros no hicimos cuando íbamos a la escuela. Pero vosotros, ¿cuáles creéis que es la causa, ¿no? ¿Es por qué las mujeres no quieren estar estudiando más tecnología? Porque, a ver, también hemos de dejar claro a toda la gente que nos escucha que te puedes dedicar a la tecnología no haciendo solo carreras TIC, sino te puedes acercar desde muchos otros puntos, ¿no?, también. Pero ¿por qué hay esta brecha digital? ¿Porque las mujeres no encuentran interesante dedicarse a la tecnología porque no lo ven que puede ser un ámbito social, cuando ahora la tecnología, ¿no?, ocupa de una forma transversal muchos puestos sociales, ¿no?, también? Abierto a quien quiera contestar. Yo puedo intentar abrir las respuestas. A ver, a mí me parece que hay bastantes dimensiones a este problema. Es cierto que hay escasas referentes, ¿verdad? La representación importa. Si las mujeres no pueden ver a otras mujeres en ciertos puestos, no se imaginan a sí mismas en esos puestos. Y luego, cuando hay referentes, hay bastante invisibilización. ¿Cuántas mujeres líderes vemos en los medios de comunicación de forma regular? Los chicos sueñan con ser Steve Jobs. ¿Con quién sueñan ser las mujeres?, ¿verdad? Pero también hay que
tener en cuenta que, como decía Laura, las mujeres llegan, pero luego hay un embudo. ¿Qué pasa? Que también nos encontramos que hay situaciones y campos que son muy hostiles a la presencia de las mujeres. No es solamente que las mujeres no quieran llegar, es que muchas veces se las desanima. O cuando ya están ahí, es muy difícil que puedan acceder a puestos de liderazgo, ya sea por temas de que es muy difícil conciliar, ya sea por temas de acoso, ya sea porque están en situaciones en las que el resto de compañeros, y normalmente son compañeros, no se las imaginan como lideresas. Entonces, es decir, eso es un problema multidimensional, porque existe esa brecha digital. Me parecería un error que solamente lo enfocáramos con las ganas o el interés que puedan tener las chicas, porque esas ganas existen, ¿no? Hay suficientes estudios que muestran cómo en primaria a las niñas les encantan las matemáticas y luego en secundaria eso va desapareciendo, porque se empieza a desanimar muy temprano, ¿no? Y en las carreras lo mismo. Entonces, ojalá pudiéramos abordar de una manera a nivel de sociedad toda la problemática tan compleja que tenemos, de que no solamente es que no llegan las mujeres, es que cuando llegan o no se les dan las oportunidades o directamente no se les permite continuar. Y ese es un problema muy real que luego las que llegamos vemos que faltan mujeres y no podemos tejer esas redes tan necesarias pues para poder apoyarnos mutuamente y poder estar más de una o más de dos en esas mesas de decisión, en esos puestos directivos. ¿Estás de acuerdo en las barreras que comentaba María? ¿Sandra? Yo pienso que hay como, yo lo separaría en dos grandes áreas. Uno es la entrada de las mujeres a la tecnología, ¿no? Esto que decía María, el interés que puede tener una chica joven en temas de tecnología, en el que creo que la problemática es que arrastramos una herencia cultural de estereotipos muy marcada. Yo soy ingeniera mecánica y recuerdo cuando dije en casa que quería ser ingeniera mecánica, mi madre casi le daba un infarto. Y cuando comentaba con sus amigas que estudiaba su hija, ella evadía la pregunta, ¿no? Porque era como, me imaginaba como un chico lleno de grasa debajo de un coche. O sea, para ella esto no encajaba. Y yo creo que lo he vivido también como madre. Tengo una niña de 7 años y más o menos a los 3 años ya empiezas a ver sesgos de estereotipo en las niñas, ¿no? Y te empiezas a hacer también preguntas, ¿no? Oye, le he comprado una cocinita, vale, ahora le voy a comprar un banco de herramientas, ¿no? Tiene una muñeca, pero vamos a hacer Legos, ¿no? O sea, desde casa también nosotras mismas, por esta herencia que traemos, tenemos que romper como con mucha tradición que imprime un estereotipo sin que siquiera nos demos cuenta. Luego lo que mencionaba María de cómo la que finalmente se decide y se anima a estar en la industria se va cayendo de la escala directiva a medida que avanza, yo creo que eso ya no es un problema de la tecnología, creo que es un problema de las mujeres en el ámbito laboral que tiene muchísimo que ver con la maternidad, ¿verdad? Con el tema de la conciliación y que ya es una dimensión que compartimos con los demás sectores. Creo que ahí es otro nivel de problemática el que tenemos que trabajar, pero por supuesto, si ya la base de mujeres que vienen en perfiles de tecnología, además se enfrentan a esa caída, ¿no?, abrupta que hay, a los 10 años hablábamos, pues más o menos alrededor de los 30, 40 años cuando tienes tu primer hijo, pues el tema se complica aún más, ¿no? Laura, ¿estás de acuerdo? O sea, lamentablemente sí, 100% de acuerdo, creo que han expresado un montón de los argumentos o causas que creo que son, ¿no?, parte de este problema. Esto creo que a lo mejor Esther lo puede explicar mejor que yo, pero creo cuando, por añadir, ¿no?, algún argumento más igual a las causas de esto, también cuando, ¿no?, en estas edades más tempranas empezamos o posteriores, a formar a los niños y a las niñas en tecnología, creo que ahí también hay mucho sesgo de cómo les cómo las formamos o cómo les formamos, ¿no? Porque la tecnología es como concebida como algo así como de chico, de robots, de máquinas, ¿no? Y a lo mejor es como algo con lo que las niñas de entrada no conectan. Y si tuviésemos otra manera de acercar la tecnología, ¿no?, en estas edades tempranas, igual habría un engagement, ¿no?, por parte de las chicas en vez de decir, no, esto es de chicos, a mí no me interesa, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar un montón de cosas, ¿no? Hablábamos de referentes al principio, María, que hayan referentes en esos libros, ¿no?, en esos contenidos que los niños y las niñas usan para formarse en el colegio y que identifiquen
a mujeres inventoras y científicas para que ellas entiendan que también pueden ser ellas, ¿no? Y cuando tengamos que crear proyectos, ejercicios, conocimientos, ¿no? Para aprender todo eso, seamos, ¿no?, mucho más abiertos a la hora de diseñar, ¿no?, esas actividades pedagógicas o esos contenidos, que creo que de ahí arreglaríamos bastante, ¿no?, si empezamos a trabajar la base de otra manera. Esther, ¿qué añadirías en todas estas reflexiones de tus compañeras? ¿Añadirías alguna otra reflexión? En este caso, ¿cuáles son las barreras, ¿no?, para que se encuentren las mujeres, las barreras que no pueden entrar en el mundo de la tecnología, ¿no? ¿Qué les pasa? Sí, bueno, un poco al final lo que han comentado y se ve mucho la parte cultural, ¿no? Con lo que decía Laura desde pequeños, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, hacíamos un juguete para que los niños y las niñas aprendieran a programar desde los 3 años. Entonces empiezas a preguntar, ¿no?, a los clientes, que son los padres, oye, ¿tú qué les compras a tus hijas, tal? Y entonces ahí es cuando dices, pero nadie les compra robots, ¿por qué? No, porque al final en la tele, en los folletos, puesto que ven cocinas, muñecos, tal, pues entonces es lo que piden las niñas, ¿no? Pero hay que hacer un poco esa labor desde los padres, desde los educadores, desde la familia, ¿no? Pues que vean que existen otros juguetes que les pueden dar, documentales, libros, al final crear esos referentes alrededor que vean que, pues, que ellas también pueden, ¿no? Que no solo son ellos. Hicieron, por ejemplo, un estudio de, pues, las niñas, ¿no? Varias niñas pequeñas, al principio les decían, pues te ves programando un robot, tal, y se veían como inferiores, y una vez que lo habían probado, que veían, ¿no?, que les había gustado, pues luego se sentían más capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, pues que tienen que alrededor, ¿no?, generar ese interés, que de primeras, pues por lo que vemos culturalmente, pues puede que no esté, para que vean que son capaces como cualquier otra persona. Muy bien. Yo creo que está bien que también les contemos hoy a la gente que nos sigue online cómo entrasteis en el mundo de la tecnología, por qué, qué estudiasteis, porque, como decíamos, ¿no?, puedes estar en la tecnología y no hace falta que hayas estudiado ingeniería, ¿no? En mi caso, pues yo estudié empresariales y periodismo y hago un programa que hablo de emprendedores, de empresas, y en el mundo de la tecnología pues he ido aprendiendo también a base de muchas entrevistas, ¿no?, de muchos expertos que te acabas introduciendo, y en el mundo de la tecnología no te lo acabas, ¿no?, porque siempre hay novedades, ¿no? En vuestro caso, ¿qué estudiasteis y por qué entrasteis en el mundo de la tecnología? Para dar un poco de ejemplo como referentes que sois. A ver, María. Bueno, pues yo estudié psicología. ¿Ves? Y nada que yo ver. Soy de las que creen que es muy necesario que haya multidisciplinariedad, efectivamente. Yo entré en el mundo de la tecnología porque coincidió que yo tenía 18 años, estamos hablando de 2001, y ahí es cuando empiezas a ver una pequeña explosión en el mundo de la web, ¿no? Con la blogosfera, en 2001 nace Wikipedia, está todo lleno de blogs, todavía no estaba Twitter, todavía no estaba Google. Era un momento en el que realmente de forma lúdica entrabas en Internet y a ver qué había, y estaba todo el mundo creando cosas, ¿no? Entonces tenía ese componente de, antes de que surgiera toda la mercantilización y de pronto Internet se convirtiera en 5 grandes compañías, ¿no? Pero en aquel momento era casi un sinónimo de libertad, de poder de pronto conectar con gente a través de todo el mundo, por IRC, en mi caso escribir en Wikipedia, en distintos idiomas, y me gustaba, y luego resultó que se me daba bien, es decir, era algo que para lo cual todavía no había antecedentes, y nos íbamos metiendo, íbamos practicando y estábamos haciendo cosas que eran muy divertidas y muy, muy estimulantes, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, creo que esos son dos componentes que ayudan a que la gente se enganche a las tecnologías, ¿no? El componente lúdico y el componente de comunidad. Si eres capaz de generar una comunidad y que se vea que las tecnologías, efectivamente, es muy importante tener competencias digitales, porque entre otras cosas incrementa tus opciones laborales, incrementa que puedas tener oportunidades, pero al mismo tiempo quitar esa presión e intentar darle ese componente lúdico desde el principio, como decía Esther, quitar un poco ese miedo que pueda haber a utilizarlas, que es muy difícil, que las niñas no saben programar. No, hay que intentar
eso, intentar el componente lúdico y el componente de que tejemos una red, tejemos una comunidad. A mí me pasó que yo era la única mujer muchas veces en los grupos de IRC. Ojalá eso ya no pueda seguir pasando, ¿no? Que haya suficientes mujeres, suficientes niñas para animarse entre ellas. Para mí esa es una de las claves, ¿no? Que haya masa crítica. Y ojalá podamos llegar a eso. A ver, ¿quién me cuenta su experiencia? ¿Por qué entró en el mundo de la tecnología, Esther? ¿Qué estudiaste? Bueno, pues yo estudié ingeniería industrial y me especialicé luego en robótica y electrónica. Y yo entré un poco, o sea, de casualidad, tampoco te creas. Y al principio, o sea, a mí me encantaba dibujar las matemáticas, los ordenadores, jugar con la PlayStation, bueno, me encantaba un poco todo, ¿no? En general, las Barbies también. Y claro, como se me daban muy bien pues las matemáticas y toda esa parte, pues decía, una ingeniería que tiene muchas salidas, pero tampoco sabía exactamente cuál. Y yo soy de un pueblillo de unos 3.000 habitantes, tampoco teníamos grandes extraescolares como ahora, ¿no? Que tienen robótica, programación de todo, entonces tampoco conocía como mucho el ordenador y tal, pero ya está. Y entonces, cuando llegué al primer año de carrera, pues teníamos una asignatura que era circuitos, y entonces la parte no de circuitos electrónica, pues me encantó, porque al final... No, todo, a mí me encanta crear, ¿no? Inventar, hacer cosas. Entonces, con la electrónica era como todo lo que te imaginas, pues lo puedes hacer, ¿no? De repente conectas unos cables, se enciende una luz, puedes poner sensores, medir la luz que hay en el cuarto y que se apaga y encienda solo. Bueno, pues puedes hacer muchas cosas que y ahora es muy fácil con, ¿no? Materiales open source. Entonces... Fue un poco el camino por el que entré, ¿no? Más a meterme en la tecnología, y como veía que tenía tantas posibilidades y que los niños y la gente lo desconocía, pues por eso acabé un poco en el tema de educación, ¿no? Para que todo eso que yo podía crear, hacer, pues vieran las personas, pues que cualquiera es capaz de hacerlo, porque al final hay un montón de tutoriales y cosas por internet para que lo puedan hacer. Laura, tú en tu caso, ¿cómo, qué estudiaste antes de entrar en este mundo de la tecnología y por qué te dedicas a este mundo? ¿Por qué te gusta tanto? Ya, pues también un poco como, mira, como María o como tú apuntas también, Chantal, no vengo del sector tecnológico a priori, o sea, vengo de comunicación audiovisual y hace, no sé, 6 años creo ahora o 7, volví a Barcelona y di con una comunidad que se llama Makers of Barcelona de emprendedores, emprendedoras, startups, y todo aquello para mí era como, nunca había escuchado la palabra emprendedor ni startup, no sabía de qué iba nada de esto, pero vi pues, ¿no?, diferentes personas, mujeres, hombres de diferentes partes del mundo, intentando pues, dar respuesta, ¿no?, a diferentes retos sociales, montando sus empresas y todo, ¿no?, aquel como caldo de cultivo, digamos, como que me llamó mucho la atención, fue como, wow, que es todo este universo, y me metí ahí dentro. Entonces, bueno, dentro de Makers of Barcelona, ¿no?, pues estuve como desarrollando proyectos que siempre eran un poco a la intersección de educación, emprendimiento, a tecnología, y ahí pasé como bastante tiempo, hasta que al final, pues, al estar siempre, ¿no?, rodeada de emprendedores y de emprendedoras, decidí que, pues, que era un poco pues, mi momento también, porque es curioso, ¿no?, estar rodeado de esa gente y que esa gente es como, ¿no?, de igual a igual, pues tú sientes que tú también lo puedes hacer, ¿no? Fue como muy empoderador, debo decir, el hecho de estar en una, bueno, dentro de una comunidad de emprendedores y de emprendedoras, así que eso, bueno, pues decidí que quería empezar mi propio proyecto y en esos, ¿no?, en esos años previos, pues siempre habíamos estado trabajando en esto, lo que era educación y emprendimiento y tecnología, entonces ese proyecto tenía que tener esos ingredientes. Y eso es una anécdota un poco absurda igual o básica, pero fue bastante el trigger para crear All Women, ¿no? Fui a una conferencia de tecnología en Barcelona que conocíamos al organizador, ¿no? Entonces llegamos allí y todos, absolutamente todos los ponentes eran hombres, ¿no? Y fue como, wow, fue chocante, indignante, frustrante, y fue como, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Porque nosotras conocemos a mujeres tecnólogas, a mujeres emprendedoras, o sea, ¿por qué aquí no hay ninguna de ellas, ¿no? Y fue cuando pues, decidimos que nuestro proyecto tenía que tener también el foco, ¿no?, de género y de diversidad. Y bueno, así que creamos All Women.
Muy bien. Esto pasa, a menudo, de que hay expertos no solo en el mundo de la tecnología, ¿no? Sino que vas a otros temas, ¿no? Y que la mayoría son hombres o solo en la mesa acaba viendo una mujer, ¿no? Pero bueno, vamos cambiando esto. En el caso de Sandra, hemos dicho, ¿no? Que hay una mujer aquí que es psicóloga, que se ha dedicado al final al mundo de la tecnología, como María, ingeniera en tu caso, Esther, comunicación audiovisual, y Sandra también ingeniera, ¿no? Como les decías antes, ¿no? En tu caso, tú ya vienes de la tecnología, ¿por qué te gusta tanto trabajar en ella también, no? A ver, yo creo que también la tecnología es como un término tan, tan amplio, ¿no? Yo de pequeña era una fascinada por el espacio y quería ser astrónoma, pero soy colombiana, en Colombia no existía esa carrera y terminé el cole con 16 años, mis padres no me veían yéndome a otro país sola a estudiar. Así que mi padre muy bien me aconsejó, busca una carrera con la que puedas terminar trabajando en la NASA más adelante. Entonces dije, pues ingeniería mecánica. Y esa fue un poco la motivación. Yo luego, durante la carrera, sentí una gran fascinación por la tecnología como la entendemos ahora, ¿no? El tema internet, programación y demás. Empecé la carrera en el 96 y recibí allí el primer día de carrera el email y acceso a una sala con computadores, con internet. Y para mí esto fue como, wow, tengo el mundo en la mano. O sea, realmente fue como un despertar fascinante, un poco como lo contaba María. Y bueno, dentro de la carrera aprendí a programar y a utilizar un montón de herramientas de automatización. Pero finalmente me metí un poco más por el tema de materiales, me especialicé en plásticos para envases de alimentos y estuve 15 años trabajando en petroquímica en ambientes absolutamente masculinos. O sea, yo esto de ser la única de la mesa, es que ya ni me daba cuenta, ya era mi hábitat natural, ¿no? Entonces, este ambiente totalmente rodeada de hombres. Pero también en las carreras de ingeniería llega un punto en que empiezas a recibir más responsabilidad y la formación de ingeniería no es suficiente para pasar a niveles directivos con una base sólida. Entonces yo decidí hacer un MBA, estuve aquí en Barcelona en ESADE y esto me abrió, digamos, la otra dimensión de negocios, ¿no? Entonces ahí ya empecé con el tema de inversiones, me picó el tema del emprendimiento por una necesidad muy viva que yo tenía por el tema de conciliación y por eso me metí, digamos, a emprender en todo lo que tiene que ver con trabajo flexible. Y ahí realmente fue como una intersección genial de lo que había aprendido de negocios, de industria, de corporación grande, pero también la base de startups y toda esta fascinación que yo traía del tema de tecnologías de pequeñita, pues ha sido como una explosión de uf, de repente todas estas líneas inconexas hacen sentido. Y para mí es que la tecnología es oportunidad, es apertura, esto no se acaba nunca y yo realmente vivo fascinada con lo que hago y las posibilidades que tenemos, ¿no? O sea, que es abierta, ¿eh? La tecnología, que hay dos ingenieras aquí en este debate de la Mobile Week, pero también tenemos una psicóloga y una persona que se dedicó, bueno, estudió comunicación visual, también en caso mío también de periodismo. Entonces, decimos que y no hay referentes, ¿no? Para las niñas, para las jóvenes, no hay referentes, bueno, en los libros de texto, si ahora nos pusiéramos a hablar, no había referentes, pero ni de mujeres TIC, ni de pintoras, ni de escritoras, ¿eh? O sea, que esto está cambiando, pero no había referentes de mujeres en ningún sector. Pero hoy que nos centramos en el TIC, ¿vosotros tenéis a mujeres referentes para inspirar? Es decir, hoy que hacemos esta charla para inspirar a que mujeres entren en el mundo de la tecnología, todos a veces nos fijamos, ¿no? En tres o cuatro personas que nos inspiran, que nos dicen, me gustaría hacer lo que hacía esta persona o llegar, ¿no? A trabajar en lo que trabaja esta persona, ¿no? María, ¿tus referentes mujeres TIC quién son? Va, ¿lo podemos saber? Sí, claro. Voy a mencionar a dos. Se me ocurren algunas más, ¿no? Pero por cuestión de tiempo. Una es Timnit Gebru, que a lo mejor Sandra le suena porque es una experta en inteligencia artificial, etíope. Y para mí es una de las grandes referentes en el tema de los sesgos de la inteligencia artificial y sobre todo su integridad con respecto a cómo trató este tema con Google. Ella trabajaba para Google. A Google no les gustó algunos de los resultados que ella iba a presentar en un artículo. Le dijeron que tenía que quitar todos los nombres de Google de ese artículo. Dijo que no y la despidieron.
y para mí mostró una integridad y un compromiso mayúsculos. Por otro lado, ya a nivel más nacional, me gustaría mencionar a Patricia Orrillo. Patricia Orrillo es una de las grandes referentes en este estado de participación y edición en Wikipedia. Se ha dedicado a realizar eventos y editatonas a lo largo de todo el país y es una de las grandes referentes a la hora de visibilizar a las mujeres en Wikipedia. Muy bien. Esther, va, tus referentes, ¿con quién te has inspirado y te sigues inspirando? ¿Por qué no? Porque esto nunca se acaba, ¿no? La inspiración para otras personas. Bueno, sobre todo cuando no estaba yo trabajando ahí de prácticas, digamos, y decías, ¿no? Me encanta crear, hacer cosas, emprender. Pues dos personas que a mí me inspiraban mucho, una mujer es Aya Deir, que es una mujer del Líbano, que estudió en el MIT y al final acabó siendo emprendedora, creó unos juguetes que se llaman Little Bits, que son unas piezas con imanes que se encajan y entonces los niños pues desde pequeños pueden crear uniendo las piezas y poniendo luego cartones y cosas y pueden hacer sus inventos. Entonces pues al final yo veía un reflejo, ¿no?, de ese. Yo quiero llegar a hacer eso. Y bueno, luego al final ella, o sea, hace un año o así, acabó vendiendo, bueno, con esto de la pandemia ya se me van los años, yo creo que igual fue 3, vendió la empresa y entonces ahora es muy activista de todo lo que es las mujeres y la tecnología. Y luego la otra es Lady Ada, que ella creó una plataforma en Estados Unidos que se llama The Fruit, donde pues aparte de crear electrónica para que cualquiera pudiera crear sus inventos, pues además hacía videotutoriales donde tú podías ver pues cómo se podían hacer con la electrónica que ella hacía. Entonces eran como las que en ese momento, ¿no?, que estaba yo ahí que quería hacer cosas, pues me inspiraban para decir si ellas lo han conseguido, ¿no?, pues quizás algún día pues pueda llegar también a eso. Muy bien. Laura, tus referentes, ¿quién han sido? ¿Qué mujeres TIC son referentes para ti? Pues un referente para mí es mi actual socia, que de hecho fue mi jefa, ¿no? Y que es Cecilia Tam. Ella es de origen chino, es china, llegó como emigrante a España, montó Makers of Barcelona, que era este espacio como ahora, ¿no? El coworking nos parece una cosa como muy normal, pero por aquel entonces, hace 10 años, creo que fue el primer coworking de España, una persona como súper, no sé, hecha a sí misma, súper, no sé, avanzada a su tiempo, por así decirlo, con un ímpetu y una energía increíble, que, bueno, pues un día cruzamos caminos, empecé a trabajar para ella y ella fue la primera en, ¿no?, en empoderarme y en empujarme a decir, tú también deberías crear tu propia empresa, ¿no? Y yo observé cómo ella lo había hecho sin prácticamente nada, creyendo en lo que ella quería, pues, ¿no?, aportar a la sociedad, así que me he inspirado mucho en ella a lo largo de este camino y hoy somos socias, ¿no?, que eso también pues es algo que demuestra bastante. Y otra persona que Sandra conoce muy bien es Regina Llopis, que ella es venezolana, es doctora en matemáticas, montó su empresa de inteligencia artificial hace, no sé, 20 años o algo así, o sea, también súper avanzada a su tiempo, inversora, impulsora de inversiones, de otras emprendedoras, o sea, una mujer también con una energía inagotable, inacabable, súper dinámica y muy, muy abierta y muy de dar y de compartir, muy approachable, ¿no?, muy cercana. También, o sea, recomiendo por si la queréis encontrar y seguir. No sé si Sandra, alguna referente tuya estará en la NASA, ¿no? Porque como decías que tú quieres... Me has pillado. Hay alguna que está allí seguro, ¿no? Tengo dos que para mí es que las veo y pienso, gracias por existir. Una es Diana Trujillo, ella es una ingeniera aeroespacial colombiana, estudió en Estados Unidos. Quizás alguna la conoció por cuando se lanzó la misión de Perseverance a Marte. Diana, aparte de liderar un equipo del laboratorio de propulsión de jet de la NASA, se encargó de comunicar por primera vez en castellano un lanzamiento de la NASA en vivo y la veías allí, obviamente supremamente inteligente, guapísima, que se comunica bien y que está abriendo, también rompiendo brechas de idioma,
para que la tecnología también llegue a otras geografías y con un lenguaje súper cercano para que los niños y los adultos que no están en tecnología también sientan esta fascinación por ese mundo, ¿no? A mí realmente las mujeres que han llegado a ponerse frente a una pantalla y a crear este nivel de referencia con un impacto tan grande me generan una grandísima admiración. La otra, os dará un poco de risa, pero es Emily Calandrelli, no sé si la conocéis. Emily también es ingeniera aeroespacial. Ella trabaja con, o se ha especializado en comunicar la ciencia de una manera muy cercana. Tiene un canal en Netflix, bueno, un canal, una serie en Netflix que se llama Emily's Wonder Lab, que yo la primera vez que la vi quise hacerle una estatua porque esta mujer grabó la serie con una barriga de 7, 8 meses, salía allí haciendo sus experimentos de materiales súper científicos con sus polos rosa súper fuerte, maquillada, peinada, ¿no? Y dices, mira, eso es una ingeniera, puede ser una ingeniera, es una mujer que está absolutamente femenina, totalmente inteligente, que comunica la ciencia de una manera fascinante, y para mi hija ha sido también una referente, ¿no? Y está ahora escribiendo libros de ciencia para niños y comunicando de una manera muy cercana. A Regina la tenía en mi lista también como referentes locales, es una persona que aparte tiene unas cualidades humanas espectaculares y algo para mí muy especial de las mujeres que son referentes, porque me faltaba mucho cuando empecé y esto sigue sucediendo, es que son mujeres también con unas vidas personales muy íntegras, ¿no? A mí me dolía mucho cuando en el ámbito corporativo las mujeres referentes que nos ponían, ¿no? Como, mira, tú puedes llegar al liderazgo, eran mujeres muy mayores, divorciadas, que habían tenido muchos sacrificios a nivel personal para poder escalar en su carrera profesional. Así que cuando veo estas mujeres súper cracks que además tienen una vida familiar y lo comparten y lo celebran y también comparten sus retos en ese aspecto, pues toda mi admiración. Muy bien, pues hay una lista, ¿eh? Hay una lista que nos hemos apuntado para seguir y de estas referentes. Claro, seguro que nos escuchan hoy, bueno, mujeres, supongo que a lo mejor también habrá algún hombre que nos está escuchando online, pero bueno, ¿podemos decir también consejos para si quieren entrar en el mundo de la tecnología y cómo lo pueden hacer, cómo habéis entrado, ayudas también, ¿no?, que puedan haber económicas para montar una empresa, porque ser emprendedor al inicio ya sabéis que cuesta? Es decir, ¿cómo les gustaría, ¿no?, entrar en el mundo de la tecnología, en el mundo TIC? ¿Cómo pueden acceder, María, ¿no? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, yo en principio las aconsejaría que hicieran red. Es decir, ya estamos lejos de esos tiempos en los que solo podía llegar una y entonces muchas veces parecía que las mujeres tenían que pelearse entre sí. O por lo menos había esa percepción de que estaban compitiendo por lo mismo, ¿no? Hacer red, de verdad. El objetivo es que haya más asientos en la mesa de toma de decisiones. Formaos, muy importante. Formaos y además recordad que lo que mencionábamos antes, ha habido una invisibilización de referentes. Haced un poco de genealogía de las mujeres. Porque ha habido mujeres que han hecho muchas cosas y eso lamentablemente no se enseña, no se enseña en los colegios, no está en los libros de texto. Entonces, formaos y valorad y haced valorar vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Esto es muy importante. El tiempo es escaso y el tiempo es oro. Es decir, si vosotras no lo valoráis, la gente no lo va a valorar. Es muy importante que sepáis separar entre activismo y ser profesional. Todavía estamos en situaciones en las que muchas veces, muy fácilmente, se da por hecho que las mujeres van a hacer cosas sin pensar en cómo, si tienen el tiempo libre, sin pensar en cómo compensarlas, etc. Si vosotras no lo tenéis en cuenta, nadie más lo va a tener en cuenta. Es cierto que es más difícil al principio, pero tenéis que tener siempre esa idea. Conforme os vais formando, conforme tenéis más experiencia, valoradlo y hacerlo valorar. Porque es la única manera también de poder cambiar las cosas. Existen oportunidades y esas oportunidades también tenéis que
saber transmitirlas a las que vienen detrás. Esto es una cadena, al final siempre hay que intentar ayudar a las que vienen detrás. Y en el fondo es lo primero que dije, hacer red. Es muy importante que entre nosotras sepamos hacer red y sepamos auparnos, sepamos reconocernos, nominar a las mujeres que conocéis en vuestro entorno a premios, en los procesos de selección y reclutamiento. Todavía estamos en que a veces a algunas empresas les cuesta encontrar mujeres. Nominada a mujeres, siempre intentad ofrecer oportunidades a otras mujeres. Muy bien. Laura, en el caso de la formación, que tú también conoces muy bien, ¿no? Cuando decía María, ¿qué deben estudiar, ¿no?, para entrar en tecnología? ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo creo que hay varias áreas en las que se puede entrar a día de hoy y puede ser tema de datos, de desarrollo de software, de experiencia de usuario, usuaria. Yo diría que hay hoy en día, primeramente, hay en Internet un montón de recursos gratuitos para empezar a probar si quizás no tenemos muy claro cuál sería, ¿no?, nuestro camino. Creo que vale la pena probar y experimentar para ver, ¿no?, dónde disfrutamos más, qué es lo que nos motiva más. Creo que hay muchas oportunidades y eso lo vemos muchas veces con nuestras alumnas, en creación de, ¿no?, de nuevos perfiles híbridos, o sea, mujeres que tienen un recorrido profesional X, ¿no?, que aparentemente no parece muy tecnológico, pero que añadiendo una capa de tecnología son un perfil muy nicho, ¿no?, muy especializado y muy relevante, como para dar algún ejemplo, ¿no?, práctico. Mujeres que vienen del mundo de la traducción o que son lingüistas, ¿no?, que piensas, ¿qué tiene que ver eso con tecnología? Añadiendo, por ejemplo, conocimiento en tema de análisis de datos, hay una disciplina que es procesamiento del lenguaje natural, ¿no?, que justamente aglutina eso, ¿no?, el conocimiento de las lenguas con el análisis, en este caso, de texto, ¿no?, y son la aplicación, por ejemplo, de, ¿no?, de esta disciplina es en la creación de chatbots, asistentes virtuales, ¿no?, y aquí de pronto generamos, pues eso, un perfil muy único, muy especial, que tiene, ¿no?, que tiene en cuenta el recorrido previo. Creo que muchas veces hay como, ¿no?, esas barreras, los miedos de, uy, yo nunca he trabajado en tecnología, esto va a ser súper difícil para mí, la tecnología es compleja, no pinto nada aquí, no, o sea, hay que quitarse todas esas barreras y todos esos miedos y hay que empezar a probar, y hay maneras muy asequibles en tiempo y en dinero para empezar a probar, ¿no? Los hombres nunca nacieron aprendidos, o sea, ¿no?, los matemáticos que miramos son los ingenieros, no sé qué, ellos también un día dijeron, pues yo voy a formarme en esto y tiraron por ahí y aprendieron, ¿no? Nosotras podemos hacer lo mismo. Yo creo que hay, un poco añadiendo también lo que decía María, que es momento a veces de priorizarnos, ¿no?, porque si no otras personas no lo van a hacer por nosotras. Creo que las mujeres siempre, por cómo hemos sido educadas o esos estereotipos, ¿no?, nos ponemos en un segundo nivel y que primero pues va a ir nuestra familia o nuestro círculo más cercano, o sea, vamos a ser las cuidadoras, vamos a atender que todo el mundo esté bien y cuando todo eso esté atendido y bien, entonces a lo mejor yo me concedo el dedicarme tiempo, ¿no? Pues yo diría, no, priorízate, ¿no? Porque solo tú puedes, ¿no?, priorizarte. Y también tomar riesgos, ¿no? Creo que también nos han educado para, ¿no?, esa aversión al riesgo, a ser con medidas y contenidas y no arriesgar ni tiempo ni dinero en algo que no sabemos si se nos va a dar bien, ¿no?, porque también somos muy perfeccionistas. Creo que es hora de quitarnos de todos, ¿no?, todas esas capas y esas cosas que nos han dicho. Y que eso, que si nos apetece la tecnología, que probemos y que empecemos por algo fácil y que luego vayamos añadiéndole dificultad o capas, porque creo que es un sector, como bien hemos ido apuntando varias veces, ¿no?, que se puede tocar desde muchas áreas diferentes, que no hay un solo camino. Lo que sí es que va a ser es el sector ya es el presente y el sector de futuro, ¿no?, donde todos y todas hemos de formar parte de él y hemos de estar co-creándolo conjuntamente. Así que empecemos a meternos ya para encontrar nuestro lugar ahí. Claro, somos digitales, ¿no? Esta es la frase también, el mantra, ¿no? Se tiene que digitalizar todos los sectores. La transformación digital es importante en todos, esto hemos hablado muchísimo. En vuestro caso, Sandra y Esther, claro, supongo que recomendaréis, ¿no?, estudiar una ingeniería, pero si no también, porque a veces lo que decía Laura, ¿no?, se puede dedicar a la tecnología viniendo de otra carrera, ¿no?
Ahora que estáis ya en el mercado laboral, ¿qué recomendaréis? ¿Algún máster, algún tipo de formación, algún grado, algún posgrado? ¿Qué recomendáis, Sandra? Yo creo, tanto para estudiar como para emprender, si no haces lo que te gusta, el esfuerzo es demasiado grande y quizás ni siquiera disfrutes el camino. Así que yo lo que siempre le digo a la gente es busca cuáles son las pasiones que a ti te mueven, ¿no? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes y qué es lo que realmente te llena de energía? Y si empiezas a tirar del hilo, de lo que sea, tú puedes dedicarte, no sé, a ser youtuber en un tema que te guste mucho y terminar metiéndote en automatización para poder crecer tu negocio y terminar metiéndote en tecnología. O sea, yo pienso que en este momento la transversalidad de la tecnología es tal que por donde tú vayas te la vas a encontrar y pienso que si tienes esta fuerza que te mueve desde dentro, la unes a un poco de inquietud y apertura, ¿no? De aprender, sobre todo de aprender, de no quedarse, digamos, conformarse con lo que ya se sabe y voy a hacer lo que pueda de esto, sino tener siempre una inquietud y un ojo hacia afuera de lo que está pasando y formarse constantemente. Yo creo, y esto va un poco en contra de lo que es mi histórico de formación, que siempre he estado en programas muy formales, pero yo creo que no me he puesto de acuerdo con Laura, pero a futuro, o mismo ahora, ¿no? Esto de tener carreras muy largas que te hacen tomar una decisión de por vida con unas inversiones enormes, yo creo que esto tiende a desaparecer. O sea, hay que ir actualizándose en programas cortos que sean realmente de un nivel de impacto y de uso inmediato, donde tú veas cuál es el resultado que te puede generar el adquirir un conocimiento y estar reciclándose permanentemente. Yo aprendo todos los días y esto me da muchísima gasolina para seguir avanzando y también para mantener la mente abierta y estar constantemente creando, ¿no? Muy bien, recuerdo que si queréis hacer preguntas, la gente que nos sigue, tenéis que entrar en la web, www.menti.com, y el código es 2779004, 2779004. Esther, en tu caso, ¿qué recomendarías? ¿Qué estudios? ¿Cómo entrar en tecnología? ¿Qué les dirías? Bueno, yo por la parte que decía Sandra, de no, lo primero, ¿no? Siempre pues encontrar un poco ese talento, esa lo que te mueve, ¿no? Y luego, sea lo que sea que te mueve, que puede ser tecnología o no, pero siempre pues formarte en algo de tecnología, porque eso ahora es tan transversal y está en todas partes, que yo creo que siempre es bueno conocerla. Yo, por ejemplo, que decía, ¿no? Que a mí me gusta el arte, la tecnología y me gustaba mucho mezclarlo, entonces me gustaba el diseño de moda y lo que hacía era, por ejemplo, pues como sabía tecnología, pues ponerle electrónica a la ropa, le ponía luces, sensores, ¿no? Para combinar. Entonces, yo creo que es súper importante la diversidad, ¿no? Tener distintos puntos de vista. Entonces, cuanto más conozcas de lo que existe y hay alrededor, pues al final eso te hace, ¿no? Que puedes enfocar mejor las soluciones, ¿no? De los retos que hay. Y luego me gustaría compartir, como decía María, de las redes, si quieres emprender o si quieres, ¿no? Hacer cosas diferentes, que a veces, ¿no? Hay que luchar contra corriente de lo que hay alrededor, pues crear esas redes, ¿no? Que unirte a personas, hacer talleres donde encuentres personas con tus mismas inquietudes, porque eso te va a ayudar mucho a ese empuje, ¿no? Que a veces necesitamos las mujeres que nos empujen porque nos cuesta hacerlo sola, pues cuando empiezas a conocer esas personas, ¿no? que tienen tus inquietudes, pues es mucho más fácil llegar a hacer más cosas. Muy bien, nos quedan ya solo 9 minutos de conversación para ir acabando otra pregunta, ¿no? Hay muchas empresas tecnológicas, las más potentes del mundo ya sabéis que son las tecnológicas. ¿Cómo cambiaría, vosotras creéis, si hubieran más mujeres liderando estas empresas tecnológicas? María, ¿en qué beneficiaría, me dirías? Bueno, es que yo creo que sería una sociedad tan sana si hubiera muchas más mujeres, es decir,
para empezar, es que se reducirían los sesgos. Muchas veces lo que se nota inmediatamente, sobre todo en las grandes empresas tecnológicas, es que tienen un patrón cultural dominante, y esa es la de los hombres blancos, ¿no? Son los estándares masculinos. Yo tengo mi móvil casi no lo puedo sujetar con una mano. ¿Por qué? Porque está pensado para la mano de un hombre. En Google Maps, cuando pone estás a 10 minutos caminando de un sitio, lo que toma como medida es la zancada del hombre. Las mujeres tardamos más de media. Google Translate, si estás hablando de quieres traducir logros científicos de una mujer, te lo traduce como un hombre. Y eso fue, y no estoy hablando de problemas de hace 10 años, esto fue en 2017. Siri, Alexa, Cortana, los asistentes virtuales, ¿qué hacen? Situar de manera indirecta a las mujeres en puestos secundarios, en ese rol tradicional de género, de tareas de prestar ayuda, asistencia a otras personas. Esto es el día a día, esto es lo que estamos sumergidas en ello de forma constante y que más o menos podemos ver. Ahora que viene la inteligencia artificial y la complejidad de variables, las formas en las que, si la gente que toma las decisiones, la gente que está programando estos algoritmos, no tiene diversidad en esos equipos directivos, no incluye a mujeres, nos estamos prestando a que esos estereotipos, esos sesgos, se mantengan, se perpetúen e incluso aumenten, y lo que hacen es distorsionar la realidad. Las mujeres somos la mitad de la población, no somos un colectivo. Entonces, para mí es que es fundamental que haya más mujeres. Muy buena reflexión, María. La misma pregunta os hago a todas. Laura, en las empresas tecnológicas, ¿en qué crees que cambiaría, ¿no? Que hubiera esta entrada más masiva de la mujer, que ahora no es así. Bueno, yo creo que María lo ha definido muy bien, pero también estaríamos hablando de justicia, ¿no? O sea, al final es eso, es que representamos la mitad de la población, no es un nicho, no es un colectivo. Muchas veces se habla de nicho y es como, no, o sea, mitad de la población, ¿no? Es lo justo, o sea, no. María hablaba, ¿no?, de productos que no sean sesgados. También podemos hablar de productos que hagan no respuesta a lo que es esa otra mitad de la población, ¿no? Porque estamos haciendo pues productos que solo sirven a un tipo de gente. ¿Y qué pasa con el otro tipo de gente, ¿no? Estamos realmente resolviendo todos esos problemas con esas supuestas soluciones de presente y de futuro, pero sobre todo también es un tema de justicia, veamos qué pasaría, ¿no? ¿Por qué solo están los hombres aquí arriba y las mujeres estamos abajo? Yo creo que si eso pasase, de pronto tendríamos esos referentes, ¿no? De pronto ya los contenidos serían distintos. Entonces ya de forma casi orgánica, yo creo, se autobalancearía todo y ya no tendríamos que tener estos paneles y hablar de esto una y otra vez. Eso también sería guay. ¿Estáis de acuerdo, Sandra y Esther, lo que decía María y Laura en estas conclusiones? ¿Cómo cambia, ¿no? Si hay más mujeres en tecnología, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiamos como sociedad? ¿Cómo cambiaría esta industria tecnológica? Sí, yo creo que para tener mujeres en niveles directivos, evidentemente tenemos que tener una base, ¿no? Abrir el embudo para que muchas más que entran tengan la posibilidad de llegar a estos niveles e influenciar digamos, en el nivel que hace falta para ver estas transformaciones, ¿no? Yo creo que ya se ha hablado mucho y se ha publicado mucho sobre el impacto económico que muestran las empresas lideradas por mujeres, ¿no? O sea, se está viendo que efectivamente son empresas más rentables, pero es que además tienen un impacto social mayor y por ende creo que el beneficio general para la sociedad se refleja también en la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, ¿no? Y en el bienestar de las personas. Así que yo creo que no es una pregunta de si conviene o no conviene, la pregunta es cómo lo hacemos, qué vamos a hacer para que esto suceda y que suceda rápido, ¿no? Mi sueño es que mi hija ya vea un mundo transformado en el que ella simplemente llegue a donde se proponga, ¿no? Que no se autoimponga barreras y mucho menos que se las encuentre cuando esté ahí fuera, ¿no? Y bueno, depende de todas las que estamos aquí y de quienes están conectados que podamos generar esa transformación. A ver, hay una pregunta también que
¿Qué os parece que todas estamos, a ver, ¿no os parece que todas estamos luchando por una visibilidad disgregada? ¿Cómo se puede, espera que me han cambiado el tamaño, cómo se puede tener una red potente o qué plataformas, acciones conjuntas conocéis para no solo visibilizar, sino colaborar entre todas esas referentes que comienzan a surgir? A ver, plataformas de referentes. Yo, por ejemplo, puedo decir que estoy en grupos de WhatsApp. No sé si estáis en el grupo de Woman Tech Barcelona. ¿Estáis vosotros en el grupo? ¿No estáis en este grupo? ¿Tú, Laura, estás? Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp. Ahora no recuerdo exactamente si es Woman Tech Barcelona. Diría que sí. Ahí me parece que somos 80, por esto que no las tengo controladas a todas. Ah, no, aquí hay un montón. O sea, igual es otro. Es otro. Sí que hay, empiezan a haber grupos de WhatsApp, redes, pero supongo que se refiere a una plataforma más grande. ¿Alguna plataforma o Laura que queráis recomendar? Yo por aportar ahí en sentido, por ejemplo, existen Women Who Code, que están, hay diferentes como capítulos en diferentes ciudades, o sea, eso se puede buscar en internet, pero si no, puedes entrar en meetup.com y ahí hay un montón de comunidades, Women Who Code, Women Who UX, Ladies Who Code, o sea, hay como mil variantes de esto. All Women, nosotras mismas, no por hablar de nosotras, pero somos una comunidad súper activa, montamos un montón de charlas, workshops, masterclasses para hacer red, para enseñar cómo introducirse en el mundo de la tecnología, etcétera. Pero meetup.com es como un lugar muy bueno para encontrar comunidades, en este caso, pues de mujeres y tecnología, pero hay como de muchos tipos de comunidades, pero es un buen buscador para eso, digamos. Muy bien. Nos quedan 3 minutos. Recomendaciones de plataformas. A ver, quien quiera, María, Esther, Sandra. Si quieres, comento alguna que conozco. Por ejemplo, para visibilizar otras mujeres referentes en tecnología está Woman Tech Maker, que es una iniciativa de Google a nivel internacional y se hace por un montón de ciudades de España. Nosotras aquí hicimos un grupo de 11 mujeres en Aragón y hicimos hasta la pandemia, ¿no? Durante 3 años el evento, pero vamos, está en un montón de ciudades de toda España. Y luego más para el público infantil está 11 de febrero, que también se hacen un montón de actividades en todas las ciudades. Además, si quieres puedes participar en coles dando charlas, que es el Día de la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, animo a todas a participar y que, ¿no?, que crear esos referentes entre todas. Sandra, María, ¿algunas plataformas más que queráis añadir? A ver, una que a mí me encanta, que creo que hace un impacto muy grande, son las plataformas de inversoras, que estamos orientadas a invertir en proyectos de tecnología liderados por mujeres. Esto básicamente porque estamos también tratando de romper un poco los sesgos de decisión de inversión que son normalmente masculinos para poder apoyar proyectos de muy buen potencial y visibilizar a las emprendedoras en tecnología. Pero aún así, tengo que decir, a mí me gusta mucho moverme en foros femeninos por tener esta fuerza conjunta, pero también me gusta estar en foros con los hombres porque es que tenemos que estar, digamos, coordinados, ¿no? Tenemos que trabajar juntos y yo, por ejemplo, como inversora, cuando empecé, los referentes que yo tenía eran todos hombres, había pocas mujeres en inversión y me encantaba ir a los foros de inversión donde solo había hombres, sentarme con ellos y hacerles 5.000 preguntas para aprender de ellos. Ellos traen una experiencia, tienen un nivel de exposición en esas áreas donde nosotras queremos estar y creo que definitivamente no les debemos excluir. Creo que hay que complementarlo para que también ellos entiendan nuestra visión y nos acompañen en este camino, ¿no? Yo creo que solas no vamos a poder, ni porque luchemos ni nos impongamos mucho, ¿no? Tenemos que llevarlos a nosotros, a nuestro terreno también. Muy bien, muy interesante. María, ¿quieres añadir alguna plataforma más? Yo también recomendaría Meetup. Es un sitio donde se pueden encontrar reuniones y agrupaciones muy interesantes. Luego, lo que hay detrás de la pregunta, ¿verdad? Porque parece que está todo muy desgregado y no hay como un sitio central donde estemos todas o que sea fácil encontrar. Yo he encontrado Twitter útil de vez en cuando para estar un poco al tanto de los grupos que van surgiendo.
Pero es verdad que estaría muy bien, a lo mejor nos escucha ahora alguna mujer futura emprendedora y crea esta plataforma, que estaría muy bien. Claro, una plataforma, ¿no?, de mujeres tech. Muy bien, pues escucha, acabamos ya mesa redonda online, cerrando la brecha de género en la tecnología. Han quedado muchos temas para comentar, pero yo creo que habéis sido el ejemplo hoy. En el caso, ¿no?, dos ingenieras que os dedicáis al mundo de la tecnología, ¿no?, y encontrar vuestros referentes, pero también dos personas, ¿no?, que empezaron en psicología y en comunicación audiovisual y que vieron en la tecnología una oportunidad, ¿no? Yo creo que ha servido esta charla para dar a conocer que hay muchas oportunidades dentro del mundo de la tecnología, que es muy importante, como decíais, la formación, estar formadas y que se pueden hacer cursos porque el conocimiento es ilimitado, ¿no? Y cuanto más conozcas, también oportunidades emprendedoras pueden salir. Y sobre todo que se tiene que cambiar, ¿no?, quién dirige estas industrias tecnológicas. No hemos podido hablar de la programación también, de la programación, porque si solo programaban hombres, ¿no?, ¿qué pasa, no?, que no pueden programar mujeres, y la manera de pensar, ¿no?, que tenemos que las mujeres, lo comentabas con el Google Maps, ¿no?, seguramente nadie pensó en la mujer que caminamos de forma más lenta, ¿no?, y que seguramente pues tendrían que calcular el Google Maps para mujeres y para hombres, pero me parece, María, que esto no nos lo van a calcular, nos espera tiempo. Pero habéis hablado, ¿no?, de también, ¿no?, la innovación en la administración pública, también se está trabajando todo en la educación, ¿no? Hay mucho recorrido, sobre todo entre las jóvenes. Y nada, a mí me habéis, bueno, empoderado más hoy para también seguir aprendiendo cosas y nos hemos apuntado. Yo creo que hay buena información, ¿eh? Referentes, plataformas, o sea que no se acaba el mundo de la tecnología. Un placer, nos conectamos, si os parece, a través de LinkedIn, de Twitter o de Instagram. Y como decíamos, ¿no?, seguir sumando esta red de mujeres. Gracias a todas por participar, un placer y hasta otra.